suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Bombazo de última hora. El jefe del bar, Clos Gómez, confirma en el chiringuito de la caverna las sospechas del Barça sobre robo en Anoeta. Escuchad lo que vais a flipar. Vamos a por ello. ¿Entiende la polémica? Le preguntaba si tanta polémica. No, decía que la verdad es que no, porque hasta la fecha se han mandado más de 60 recreaciones en jugadas, algunas de ellas muy ajustadas, y no entiendo que esta vez haya una mayor polémica que en otras ocasiones. Vale, aclaremos algunas cosas. ¿Los árbitros tienen cámaras que un espectador de televisión no ve? Efectivamente, el sistema semiautomático tiene 10 cámaras adicionales a la producción televisiva. De ellas se aprovechan para poder traquear a los jugadores y que los sitúen en el terreno de juego y aprovechándose de ello para saber si exactamente está más adelantado o más retrasado que el defensa. ¿Estamos de acuerdo en que las imágenes de televisión no aclaran la acción, incluso dan a entender que Lewandowski no está en fuera de juego? Al margen de traquear las imágenes y de poner en marcha el semiautomático, ¿estamos de acuerdo en que las imágenes invitan a pensar que Lewandowski no está en fuera de juego? Las imágenes invitan a pensar lo que cada uno quiera pensar, pero las imágenes con las que cuenta el VAR, que es el que tiene que decidir, el que tiene que recomendar al árbitro si cambia la decisión o no, son otras las imágenes que facilita el sistema semiautomático. Y esas sí que no aparecen en la producción televisiva. ¿Esas imágenes podríamos verlas nosotros? Pues nosotros lo que mandamos a la producción televisiva es la recreación que se crea a partir de esas imágenes de las 10 cámaras adicionales. Ahí voy. Si esas 10 cámaras adicionales, ¿podríamos disponer nosotros de lo que ha grabado alguna de esas 10 cámaras que sean definitivas para luego traquear y ofrecer esta recreación? ¿Podríamos ver el original de esta recreación, una toma en el que se viese bien el fuera de juego que ustedes tienen y nosotros no hemos visto? Las imágenes y audios del VAR, y lo hemos dicho desde un principio, que esta ya es la séptima temporada que tenemos el VAR, se reservan como material didáctico para el colectivo arbitral y no se hacen públicos en ningún momento. En este caso, con lo que se ha convertido en un auténtico escándalo, una polémica que va más allá de lo normal, cuando estamos dudando ya del semiautomático, ¿no sería bueno que los árbitros marcasen una excepción y publicasen esa imagen que sirve para la recreación que ustedes sí han hecho pública? ¿Y por qué vamos a hacer una excepción en el partido Real Sociedad Barcelona y no en el Getafe Valladolid? No entiendo yo dónde está la excepcionalidad. ¿Por qué no tenemos que creer en el sistema? ¿Qué ganan no mostrando las imágenes? Si es que mostramos una imagen que es la recreación de lo que han captado 10 cámaras del sistema semiautomático. ¿Por qué? ¿Qué pierden ustedes mostrando primero de dónde nace la recreación? ¿Qué pierde mostrando la imagen definitiva que luego se recrea? ¿Qué perdería el arbitraje o en imagen perderían ustedes mostrando a toda la gente que ve el fútbol esa imagen que ustedes tienen y nosotros no hemos visto? No perderíamos absolutamente nada, pero ¿se imaginan ustedes que en el próximo Roland Garros, en el próximo Wimbledon, pidiéramos las imágenes con las que se genera la recreación de un golpe de derecha de Nadal? La verdad es que me parecería ridículo, pero bueno, me imagino que el fútbol es diferente y que ciertos partidos son diferentes y que engordar una polémica que no tiene ningún sentido, pues entiendo que a lo mejor pues hay que llenar muchos programas y muchas horas de deporte, pero podemos seguir dándole vueltas al tema. Un ojo de halcón, estoy de acuerdo con usted. No hay dos piernas que se solapen porque los rivales están separados por una red. No pasa en el fútbol como en este caso. No valdría el ejemplo que ha puesto del tenis. Hay una pierna que choca con la otra, que pisa la otra. En tenis nunca pasará. Le pregunto yo, ¿a ustedes les va bien que sigamos con esto para llenar programas de televisión? Muy bien. ¿Y para creando en el espectador la sensación de que ustedes esconden cosas? Pero si llevan toda la vida diciendo que escondemos cosas. O sea, no vamos a cambiar ahora. O sea, somos el equipo de los tres equipos que hay en el terreno de juego, el equipo A, el equipo B, el equipo C es el árbitro. Es el que genera más polémica. Detrás de nosotros no hay ninguna afición. Yo creo que hemos ganado. Sí, déjeme decir que hemos ganado cosas en los últimos años. Es decir, nosotros pedíamos el sonido del VAR.
y decían ustedes que eso era malo para todos, que no había que ofrecerlo. Al final nos han hecho caso y ofrecen el sonido del VAR y hemos ganado algo. Hemos conocido por fin cuál es el diálogo del árbitro de campo con el árbitro que está en el VAR. Hemos ganado en transparencia. Creo que la transparencia es buena para todos y los árbitros sería bueno incluso que hablasen al final de los partidos. Que ya llegaremos a eso. Seguramente llegaremos algún día, conseguir que los árbitros hablen y reconozcan me he equivocado, he acertado y tengamos un diálogo más natural, periodistas y árbitros. Ojalá lo consigamos. Tenemos de momento los diálogos del VAR y felicidades por eso. Creo que si estamos ganando en cosas. Igual que si digamos cosas, si me permites, digamos que está muy bien si haber conseguido. Si me permites contestarte parte por parte. Sí, sí, claro. Los audios lo prohibieron la International Board y la FIFA. Uh-huh. Fueron quienes lo prohibieron. ¿Y hay días que a fecha de hoy, bueno, pues pregúnteles a ellos por qué hacen la excepción con esas ligas o por qué se salta la prohibición de FIFA. Vale. Desde hace un tiempo se permitió que se hicieran públicos los audios una vez finalizado el partido. Porque nosotros, como Federación Española, pedimos que se hicieran públicos en el momento en el que el árbitro iba a hacer la revisión al terreno de juego. Y se nos dijo no. Se nos dijo no por escrito. Y aparece fehacientemente. Entonces, bueno, no es que ustedes hayan ganado y nosotros hayamos perdido. Nosotros estamos encantados. Y yo creo que las personas que han ocupado los cargos directivos de este comité ejecutivo en los últimos años, creo que han obrado con la mayor transparencia. Mayor transparencia desde que ha habido ruedas de prensa hasta que han salido los árbitros a hablar. En muchos seminarios en los que los árbitros están de pruebas físicas se permite a cualquier periodista que venga y que haga cualquier pregunta. Por lo tanto, evidentemente, estamos abiertos a todos. Lo que nos gustaría sí que es que el día que llegue ese paso en el que al acabar los partidos se nos haga preguntas, que se nos haga las mismas preguntas que se hacen a los jugadores. A ese jugador que ha metido el gol en propia puerta, casualmente nunca se le entrevista. Se entrevista al jugador que ha metido el gol. No se le hacen preguntas, incómodos. No espero yo ver a un árbitro que no se le pregunte por una jugada en el área mínimamente polémica, ¿no? Entiende, ¿no?, la diferencia entre unos y otros. Yo creo que usted pone un enfrentamiento periodistas-árbitros, que creo que es lo que tenemos que evitar. Creo que sería bueno, como por ejemplo que usted está aquí esta noche, creo que no es un enfrentamiento, sino al contrario, es un diálogo, y le agradezco que esté porque demuestre que los árbitros al final sí están con nosotros y forman parte del mismo espectáculo que es el fútbol, que nos gusta a todos. No parece que los árbitros, a veces parece que los árbitros sean el enemigo de la sociedad. No, todo lo contrario. Creo que este diálogo favorece lo contrario. Con lo cual no creo que seamos enemigos, sino que nos gusta lo mismo, hacemos lo mismo, peleamos por lo mismo y mejoramos. Vamos juntos seguramente lo que es el fútbol, que es un deporte apasionante, ¿no? Pues yo estoy viendo la imagen aquí. Podríamos decir que incluso somos deportistas, sí. Eso ya, cada uno ya sabrá. Yo lo que digo, estamos viendo una imagen aquí que hemos repetido varias veces, acercamos el plano y yo sigo sin que me quede claro lo que la máquina refleja después. Que efectivamente aparece un pie marcado en un color o en negro y debería ser más colores. Yo no me meto en los colores, si está bien montada la máquina, si la máquina es low cost, es buena o es mala, o si tiene un chip en el balón, está o no la tiene. No me meto en lo que, por qué no hay chip o si hay chip, no me meto en eso. Digo, aquí, en esto, bueno, pues teniendo ustedes en realidad tienen una imagen nítida. ¿Tiene una imagen mejor que la que hemos visto nosotros? Simplemente, aunque no la muestren ustedes, que la quieran guardar. ¿Tiene una imagen más nítida, digo real, no recreación, mejor que la que hemos visto en televisión? Sí, yo lo puedo explicar. ¿De las 10 cámaras? Yo lo puedo explicar mil veces, sí, creo que es fácil de entender. Hay 10 cámaras adicionales que facilitan imágenes de lo que está ocurriendo en el terreno de juego desde diferentes perspectivas. 10 cámaras adicionales, diferentes a las que está usted pensando. Claro, vale. ¿De acuerdo? Por lo tanto, existen. A partir de esas, se crea una recreación, que es la que se envía a la producción televisiva, porque entendemos y entiende el sistema semiautomático que ha pagado la Federación Española y la Liga de Fútbol Profesional, que es mucho más atractivo mostrar una recreación en la que se ve la parte más adelantada del jugador, que en este caso marca el gol, y que se ve también al jugador defensor que le está marcando. Eso es lo que se entiende y eso es lo que se hace, pues no estamos, en el partido no estamos de Barcelona, en todo pero el partido. Lo ideal es ver la recreación a raíz de la imagen más nítida que tienen ustedes, de la cámara que mejor capta la imagen, ¿correcto? La recreación sí, pero se consigue a través de la mejor imagen captada por televisión, ¿correcto? Por la cámara, esa cámara no, número 9. Se obtiene la recreación a partir de la triangulación de imágenes de todas las cámaras que están enfocando a esos jugadores. Son 10 cámaras fijas, no son 10 cámaras que están manejando y, por lo tanto, no hay ningún barrido de imágenes. Por lo tanto, que a lo mejor en la producción televisiva,
ustedes seguramente lo saben muchísimo mejor porque trabajan en el medio, muchas veces una cámara barre la imagen porque está, la está moviendo de un sitio para otro. En este caso, no hay ningún barrido de imagen. Con lo cual, pero aquí lo que vemos es que hay un pie que tapa... Bueno, pues me alegro que hagas esas preguntas de eco. Imagino que hay muchos aficionados que también se las hacen. Y bueno, en el caso del director deportivo de Barcelona, creo que habéis dicho anteriormente que todos los principios de temporada, en este caso a principios de agosto, se invitó a todos los clubes que querían que un árbitro profesional hiciera una charla en sus instalaciones, que nos llamaran. Y creo que la gran mayoría de clubes han sido atendidos. Y en esa charla se hace referencia especialmente a las nuevas reglas, entre las que estaba la implementación del fuera de juego semiautomático, y cualquier duda al respecto fue resuelta. Si tenía más dudas, era un gran momento para haber participado. No están solamente los jugadores, está en el cuerpo técnico y está toda aquella persona del club que lo entienda. Pero si a pesar de eso, él u otras personas, estoy convencidísimo que hay muchísimas personas que a lo mejor no tienen claro cómo funciona este sistema, pues estoy encantado de volverlo a explicar. Creo que preguntaba que por qué se llama semiautomático. Bueno, pues prácticamente porque no es automático, porque pasa por la revisión, por la confirmación del VAR. El VAR lo que confirma si el punto de contacto con el balón es el adecuado, con la ayuda de esas 10 cámaras. Acto seguido, una vez que confirmas ese punto de contacto, tiene que confirmar que los dos jugadores en cuestión están bien traqueados en esos 29 puntos que hemos comentado ya en más de una ocasión. A partir de ahí se genera la recreación y se manda a la producción televisiva, y previamente se le dice al árbitro confirmar la decisión tomada en el terreno de juego o, como fue el otro día, cambiarla. Es el procedimiento habitual en más de 60 ocasiones que se ha hecho para enviar una recreación, y en otras muchas que se han hecho sin enviar la recreación porque luego la jugada o bien no ha acabado en gol o no ha acabado en penalti, que son situaciones únicamente las que puede intervenir. Yo que soy muy, muy en esto. ¿Se utiliza una especie de puntero para marcar en qué momento da al balón el jugador? No. ¿Marca un puntito por ahí? ¿El humano qué hace ahí? El humano le presenta las imágenes y le dice, el sistema le ha dado este punto de contacto. ¿Me lo confirmas? ¿Se aumenta en un frame o se quita un frame? El frame anterior todavía no le ha tocado. El árbitro puede decir, quítame un fotograma o ponme un fotograma más. Yo no hablo de fotogramas, hablo de frames. Pero frame entiendo que es un fotograma. Digo, para entenderlo todos, frame es un fotograma. Es que hablamos de la traducción. Creo que también el español es muy sano en esto y muy válido. Como eso, vocabulario, el español es muy bueno, también muy sabio. Bueno, fotograma o frame, como usted quiera. ¿El árbitro le dice un frame más o un frame menos a la máquina? No a la máquina, al operador del fuera de juego semiautomático. En España tenemos el VAR y el fuera de juego semiautomático. El VAR lo tiene MediaPro, el fuera de juego semiautomático lo tiene Hawkeye. Ambos tienen como mínimo un operador, y con ese operador interactúa el VAR. Vale, pero decimos, aquí tenemos una imagen, la máquina marca una imagen que es el punto de contacto, pero el árbitro decide si es un frame antes o un frame después. Puede decir eso también. Como sabéis, varía mucho. Un momento, un frame más, un frame menos, puede cambiar mucho lo que es la resolución de la acción, ¿no? Pero bueno, el árbitro es el que tiene, el conocimiento para decir, espérate que aquí no le toca del todo, espérate un poco más. O sea, al final hay una parte humana que interviene en la máquina. La máquina marca y el árbitro es el que apunta un frame o fotograma antes o después. Y luego estamos en, marca también a los jugadores que están en fuera de juego, la máquina los señala y el árbitro decide, también dice si... ¿Dónde está el punto de Lewandowski? ¿El árbitro? Bueno, la tecnología marca a los jugadores que están en disputa, el VAR confirma que efectivamente son ellos y además confirma que están bien traqueados. El operador confirma que están bien traqueados, y en caso de que no estuvieran bien traqueados... ¿Qué significa la tecnología? Estar bien traqueado? Perdón. Pues que contienen los 29 puntos en los que se basa el sistema para situarlos en el terreno de juego. Si hubiera un fallo en eso, que puede haber, y de hecho los ha habido en situaciones en las que el VAR no ha tenido que intervenir, la tecnología da una alerta y en ese caso esta tecnología no se podría utilizar. No ha sido el caso en esta situación. En España no tenemos chip en el balón, no hay chip. No. ¿Por? Bueno, pues la tecnología que se ha contratado es la tecnología del fuera de juego semiautomático. Puede incluir un balón con chip o no puede incluir un balón con chip. En este caso, la verdad que sería bastante innecesario.
porque no estamos hablando de que sepamos si ha tocado o no ha tocado el balón. El balón ha sido tocado con claridad, el pasador lo tenemos absolutamente detectado. Esta clase de tecnología sirve para aquellos pases en los que en intermedio puede ser rozado o no por un atacante, que derivarían que la posición fuera o no fuera de juego. En esta situación es una situación limpia en que hay un jugador que le pasa y otro jugador que recibe. Aquí estamos viendo un poco el informe que hicieron en su momento de jugones. A ver si lo podemos mover un poco. Son 29 puntos de cada jugador, ¿correcto? Los. Correcto. Exacto. Es esto. Ahí tenemos la diferencia, es que en otros países, efectivamente, el chip del balón existe y en España no. Entiendo yo porque era un pelín más barato. No sé por qué no se pagó la parte del chip, ¿no? No sé si es por un tema de abaratar costes. Pues sí. Igual que se decidió en tener o no tecnología de gol, igual que se decidió hace unos años tener VAR o no tener VAR, pues en este caso se ha optado por esta solución. No hay muchas competiciones en las que se contenga el balón con el chip. No es algo que sea absolutamente necesario. ¿Cuál estamos diciendo, Klaus Gómez, para aclararlo? Sería, no pongamos a Klaus otra vez ahí, los dos veces, porque entonces me lío. Vale, sería que es una máquina preparada con un traqueo de 29 puntos y 10 cámaras adicionales en la transmisión televisiva, imágenes que los árbitros no quieren dar a conocer porque entienden que forma parte de la privacidad del colectivo arbitral, en fin, es una parte que ustedes mantienen en secreto, esa toma que en España no hemos visto y que todos nos gustaría ver, es una cosa que, en fin, que es no es un cotilleo que no. España tiene. Y lo que tenemos es que el árbitro decide cuándo toca o no el balón. Importante, la máquina marca el contacto del balón, pero si el árbitro no está de acuerdo, dice un poquito para adelante, un poquito para atrás. Con lo cual, efectivamente, el factor humano, el árbitro, no es solo que la máquina decida, el árbitro decide en qué momento considera que toca el balón el jugador, por lo tanto, se marca ahí, se para la imagen para señalar el fuera de juego. Que es una parte que creo que es muy importante. Mucha gente pensaba que directamente la máquina te marcaba el momento. No. El árbitro del VAR o del VOR puede rectificar y decirle un frame más o un frame menos, que es la parte de la que quizá no sabíamos muchos de nosotros. En cualquier caso, con la mejor voluntad de todas, lo hace un árbitro, sí. Efectivamente, el VAR no esconde ninguna imagen. La producción televisiva tiene una serie de imágenes y el fuera de juego semiautomático tiene 10 adicionales. No escondemos absolutamente ninguna imagen. ¿Y quién las tiene? Facilitamos, la recreación que se consigue con esas 10 cámaras. Yo creo que la diferencia es bastante clara entre esconder imágenes y crear una recreación con esas 10 cámaras. No, para entendernos, digamos que usted ha visto una imagen que yo no he visto, ¿vale? Usted tiene una ventaja. No, el operador del fuera de juego semiautomático ha dispuesto de 10 cámaras más para crear una recreación. Vale. Esa sería, me parece, la frase correcta. ¿Y usted no tiene acceso a estas 10 imágenes adicionales? Evidentemente el VAR sí que tiene acceso a esas 10 imágenes. Con lo cual estamos de acuerdo y volvemos a lo mismo. Usted tiene la posibilidad de ver imágenes que el resto de españoles no tenemos. Vamos a ver, le vuelvo a repetir. Son las 10 imágenes que le proporciona el fuera de juego semiautomático. Vale, sí, y que con ellas consigue confirmar en el 99% de los casos que el primer golpeo con el balón es el correcto. Y hay un 1% que a veces ocurre que a lo mejor ha adelantado o ha retrasado un frame y en la que el VAR debe corregirlo. Simplemente es eso. Bueno, pues que yo creo que queda muy claro. La explicación queda muy, muy clara de lo que es un poquito de cómo está de lo que es la situación del VAR y lo que es el semiautomático. Y el audio, porque no queda muy claro. El audio de esta acción, no sé si el audio de esta acción, no sé si está. No, porque todos los audios, evidentemente. Sí, no, el VAR intervino para cambiar la decisión, claro. Pero solamente se hacen públicos los audios de las revisiones subjetivas en la pantalla. Correcto. En este caso, el árbitro, como era una revisión factual, no tuvo que ir a la pantalla a revisar. Cierto. Klaus Gómez, jefe del VAR, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Estoy alucinando. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Es decir, que el futuro del Barça depende de personas madridistas cavernarias que trabajan en el VAR y que pueden manipular manualmente imágenes según su propio concepto. Os digo una cosa, o Laporta frena esto, o esta temporada vamos a acabar
con un ceroplete, al menos en las competiciones nacionales. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a seguir luchando contra todo y contra todos. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!